Tras la reunión que sostuvieron taxistas independientes de Coatzacoalcos con autoridades de tránsito del estado, el regidor con la comisión del ayuntamiento, Víctor Esparza Pérez, informó que este miércoles se volverán a reunir los trabajadores del volante con el director de tránsito en Veracruz, Roberto López Antoyo, con el objetivo de iniciar con la entrega de tarjetones a taxistas y concesionarios y al mismo tiempo arrancar con el empadronamiento de este gremio en el puerto. En donde se estarán revisando ya los documentos que ya se entregaron y seguramente ahí probablemente ya se están expidiendo los tarjetones para empezar ya a hacer este padrón de choferes. En eso estamos. Invitó a todos aquellos taxistas que no han acudido a estas reuniones a asistir para conocer el procedimiento a seguir para el empadronamiento e ingresar al programa de Taxi Seguro. Se les está invitando a través de las autoridades de tránsito del estado. Ellos son los que están recolectando toda la información. Y bueno, pues este es un asunto en donde los que estén más interesados estarán llegando seguramente con mayor anticipación, pero pues todos tienen cabida. Coatzacoalcos cuenta con más de 4.500 concesiones de taxi, por lo que es importante que el resto de los taxistas que aún no han participado en las reuniones se sumen a este llamado de las autoridades de tránsito, ya que una vez quede integrado el padrón de trabajadores del volante en su totalidad, se dará a conocer el incremento en la tarifa del servicio. La reunión se tiene contemplada para este 19 de marzo en el gimnasio 20 de noviembre a las 10 de la mañana en la ciudad de Coatzacoalcos. Enrique Burgos, más noticias.